parece que estamos en comunicación con Ismael Jalil. Ismael Jalil, ¿nos estás escuchando? Buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va, Daniel? ¿Cómo andás? Acá estamos con Mauro Fontenla también, y te saludamos y le decimos a la audiencia que sos abogado, que sos integrante de la CORREP y que tenés una larga trayectoria en defensa de los derechos humanos y la militancia por el cambio social. Absolutamente, sí, sí. Y no aquí... sé si es muy fructífera, pero es la convicción absoluta de estar parado en el lugar donde hay que estar parado. Sí, sí, lo sabemos y te llamamos por eso y además porque los otros días nos enviaste un escrito tuyo, que yo le llamo poema porque no conozco mucho de cómo es. Es una crónica. Sí, sí. Sí, pero vibrante, emotiva, que tiene mucho ritmo para leerla, y me conmovió, pero que es sobre Comodoro Rivadavia, la desertificación, pero antes de que nos la recites o la leas para nosotros, para la audiencia, te pediría si nos podés explicar qué es lo que te motivó a escribir esa crónica. Mira, yo te podría resumir que lo que me motivó a escribirlo fue una charla que tuve mano a mano con el remisero que me llevó del aeropuerto al hotel de Comodoro Rivadavia, que entre paréntesis yo fui por la causa Sergio Maldonado. Y Santiago Maldonado, perdón, a pedido de Sergio. Y él me comenta, porque yo notaba que en el ambiente había como una especie de un viento raro, ¿viste? Cuando el viento viene cargado de polvo, de cosas raras, inmediatamente te arden los ojos, empezás a toser, y te dice, no, ¿sabe qué pasa? Y yo se lo atribuía, el que conoce la geografía de Comodoro Rivadavia, sabe que hay dos grandes finales de meseta patagónica que rodean a la ciudad. Y como hay una especie de balcones, de terrazas que han hecho para evitar los desmoronamientos, pensé que era tierra que venía de ahí. Y me comentó que no. Sorpresivamente me comentó que la gran preocupación de ellos es que hay una laguna a unos kilómetros de Comodoro Rivadavia, para el lado de Sarmiento, que se llama Colué Guapí, que es llegada a Comodoro y también a Caleta Olivia en Santa Cruz. Y se secó, se desertizó, digamos, y se secó esa laguna, tapó todo la tierra, y cada vez que hay viento en Comodoro Rivadavia, el viento lleva el polvo y el salitre que había en la laguna, y entonces empezó a complicarse la existencia de la gente en el lugar, ¿no? Las enfermedades de la vía respiratoria son mayores, son mayúsculas. Y todo lo que uno se puede imaginar y peor todavía. Esto es producto de la actividad extractiva del petróleo y de la minería que se hace en esos lugares. Se disputan muchas veces esos lugares. Y esto, bueno, a la noche siguiente, cuando me tocó volver y regresar, subido en la manga del avión, bueno, ya después, para el cierre le voy a relatar, no quiero adelantarlo, pero bueno, todas esas vivencias tuve y de ahí que escribí esto, ¿no? Bueno, después entonces nos vas a contar otras cosas más de por qué se produce y quiénes son los responsables, ¿no es cierto? Y sí, claramente. Nosotros tenemos un grave problema en toda la región porque nuestras economías son economías básicamente primarizadas, ¿no? Claro. Entonces, el tema del extractivismo nos plantea un problema muy severo y muy grave, porque tampoco se puede caer en la liviandad y casi te diría la ingenuidad de plantear que se suspenda toda la actividad, porque de algún modo eso sería también condenar a mayor hambre y a mayor desesperación a nuestro pueblo, teniendo en cuenta que en la medida en que vos no sustituyas esas actividades, es imposible prescindir de ellas. Ahora, ¿de qué modo las podés llegar a realizar sin afectar del modo en que se afecta a la naturaleza? Y hay cosas acá que me parece que son necesarias conocer. El 1%, mirá qué dato este, el 1% de la humanidad contamina el doble de lo que contaminan 3.500 millones de habitantes.
La mitad, 3.500 millones de habitantes, la mitad. De los seres humanos que hay en el planeta. Sí, la mitad contamina el 1% de la humanidad, el 1% de la humanidad contamina el doble de lo que lo contaminan 3.500 millones de habitantes. Sí. Y ese 1% no es casual, se refiere precisamente a lo que concentran todo, el poder y la riqueza, ¿no? Digo porque después aparecen los neoliberales progresistas que te plantean que no tires el papel al piso porque de ese modo contaminás. Y dejan, por otro lado, que las grandes concentraciones de poder y de riqueza hagan con la naturaleza el desastre que están haciendo. En última instancia, ahora, el papel es biodegradable. Claro. Pero viste que te ponen ese ejemplo siempre, ¿no? Claro. Yo por eso me parece que aquí se habilitan otro tipo de discusiones que son más ricas y más profundas y que creo que son más complejas. El modo de producción, lo sabemos, define de algún modo el contenido material de la vida social. Esto no es una explicación, esto no lo dije yo, lo dice Marx, que algo sabía de estas cosas, ¿no? Y me parece que acá lo que se plantea en el tema del extractivismo es una vinculación con las dos cuestiones claves que definen, a mi juicio, lo que es una sociedad planteada en base a el término de la ganancia, es decir, esa valorización ininterrumpida e infinita del capital, que entonces no repara en maltratar, dañar, hacer pelota a la naturaleza hasta agotarla. Y ese es el valor de cambio típico y tradicional de la sociedad capitalista. Y se enfrenta con la alternativa de lo que podría llegar a ser el valor de uso. Digamos, en una sociedad de otro corte, en una sociedad con otras valoraciones, en una sociedad que respeta la naturaleza, no se va a dejar de extraer, pero se lo va a hacer de modo tal que no se afecte ni la reserva y se garantice la continuidad. Y por lo tanto, no se llegue a las locuras ni a las barbaridades a las que estamos asistiendo. Entonces, el problema central, quiero ser concreto en esto, porque muchas veces he discutido con muchas compañeras y compañeros de muy buena fe, que están imbuidos de muy buena fe, que te plantean el tema no al extractivismo de cualquier manera, y yo pienso que el problema sigue siendo, Daniel, y vos lo sabés mejor que muchos, que no pasa por combatir el extractivismo sí, el extractivismo no, sino aquí lo que hay que superar es al capitalismo. Exactamente. Me parece que esa es la clave, ¿no? Entonces, yo tomo mucho como ejemplo lo de Bolivia. Y a mí me impactó muchísimo. Alguna vez tuve la posibilidad de hablar con García Linera y escucharlo, más que hablarlo, escucharlo. Y él decía algo que era muy cierto, porque él tenía estos cuestionamientos. A él se lo cuestionaba inclusive, porque él tiene un texto que yo recomiendo que sea leído. Es un texto de principios del año, creo que era el 2012, si no me equivoco. Y entonces él dice que Bolivia se encontraba ante una realidad. El 60% de las divisas que entraban al país, y que supongo deben seguir entrando, ellos se lo deben al gas, al petróleo y a los minerales, entre ellos el litio. Sí, sí. Entonces el grave planteo era, ¿qué hacemos? ¿No extraemos más? ¿Y cómo resolvemos la situación de atraso y de hambre que sufría Bolivia? Entonces plantearon hacer algo diferente, que fue revolucionar de algún modo el tema de la distribución de las ganancias que dejaba ese extractivismo, ponerle límites a las empresas, intervenir en ese proceso y dar vuelta a la tortilla en alguna medida y empezar a manejar el tema de los recursos naturales con los intereses fijados en el país. Nada más ni nada menos les costó un golpe de Estado, porque cuando le plantearon a empresas yanquis que el litio ellos iban a quedar con el 50+1% de lo que dejara, los yanquis pegaron el grito, y el salto que dieron obligó a que Bolivia negociara con Alemania. Esto es lo que ha terminado, en realidad, lo que estaba detrás del golpe de Estado. Por eso tenía esas características. Entonces, yo recomiendo mucho esa lectura de ese texto,
que es muy anterior, son 7 años antes del golpe, pero que de alguna manera preanunciaba que iba a ser un tema difícil de manejar, ¿no? Porque si vos dejás de algún modo de producir estas cuestiones, condenás aún más a la miseria a la población. Entonces el tema a mí me parece que es muy rico. Yo no hablo desde el conocimiento técnico y específico, hablo desde el razonamiento político en todo esto, que me parece que tiene una cuota de mucha importancia y que no hay que relativizar. Muy bien, Ismael Jalil, entonces estamos preparados nosotros y la audiencia para escuchar tu inspiración. Lo mío es muy sencillo y tiene que ver con un momento dado en esa de esa experiencia muy reciente y a mí me ni bien me senté en el avión empecé a garabatearlo, ¿no? Entonces yo decía esa noche, veníamos de una tarde muy dura en Comodoro Rivadavia, francamente no se veía, no podías estar en la calle, esa era la sensación que te daba, ¿no? Entonces en ese momento yo sentí que la manga de ingreso al avión se sacude, que flamea cual una bandera sometida a ráfagas de entre 80 y 100 kilómetros por hora. La particularidad es que estamos arriba de ella. Observamos el trabajo denodado de los operadores del vuelo en la pista. Llama la atención la seguridad con la que se manejan mientras nosotros portamos la mueca propia de la preocupación, porque todavía falta el carreteo previo y el despegue. No podemos ver nada porque las ráfagas cargan polvo y salitre, sí. Polvo y salitre que envolvió a Comodoro Rivadavia desde hora temprana de una tarde misteriosa. Me cuentan que hace muchos años, en una laguna de las afueras de la ciudad, camino a Sarmiento, la pesca y el picnic eran de algún modo la costumbre pueblerina, que se fue perdiendo lentamente, sin embargo. La laguna perdió sus pencas, algunos coches se oxidaron en sus orillas, varias chacras se abandonaron, y en esa inmensidad patagónica hoy hay un desierto que se devora la esperanza. El lecho seco se levanta al ritmo del antiguo viento de la meseta y viaja kilómetros en algo menos que el tiempo que demanda mi propio vuelo de regreso a Buenos Aires. Son 130 o 150 kilómetros a lo sumo, en los que el polvo y el salitre esmerilan las vías respiratorias de un sinnúmero de seres vivientes que reflejan en su mirada el desconcierto y la angustia. La explicación, según uno de los 4 pobladores estables que quedaron allí, es sencilla. Petroleras y mineras disputaron el agua y desertizaron la región. El proceso no cesa y los daños se multiplicarán en apenas unos años. La naturaleza puede ser transformada y empleada para generar bienestar, pero el capital esgrime daños colaterales. El capital, esa bestia depredadora, consciente y cínica, hipócrita y feroz, insaciable y ruin. El sistema capitalista nos está matando. La lógica del privilegio de unos pocos sobre el sacrificio de otros muchos, lo único que garantiza es una masacre silenciosa. El viento finalmente no tiene nada que ver. El viento es un buen hijo. Solo se cobra lo que el sistema le roba a su madre. Ismael Jalil, nos quedamos un poco más conscientes y también emocionados al conocer la situación de depredación de las empresas extractivistas, petroleras, del capitalismo. Te agradecemos. Sí, decinos. No, es que como vos decís, sí, hay que ligar inmediatamente las dos cosas, porque si no, nos podemos llegar a equivocar en cuanto al planteo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ismael, te agradecemos, te saludamos y como siempre, esperando tenerte a disposición de todos los fuegos. Un abrazo muy grande y que sigan encendidos todos los fuegos. Chao.